Barcelona, Elena. Sí? I que tu hi has anat a veure? L'he anat a veure, l'he gaudit, m'ho vaig passar molt bé, més que res perquè els personatges, físicament, sí, sembla que estiguessis veient, per exemple, a Lola Flores. O la veu. Sí. I és molt impressionant. Tenim amb nosaltres a la Verónica Carmona. Què tal? Com estàs? Bienvenida. Hola, Verónica. Tu eres la protagonista, eres Lola Flores. Sí, claro. Claro. El musical. I també tenim el Rafa Sánchez, director del musical. Què tal? Bienvenido. Què tal? Bienvenido. A ver, primera semana en Barcelona, después del estreno el 31 de agosto. ¿Cómo ha ido esta semana? Pues la verdad que ha sido... hemos estado súper, súper ilusionados, con muchos nervios, claro, porque es una responsabilidad muy grande. Somos una compañía grande de casi 30 personas. Sí. Y claro, con músicos nuevos, bailarines nuevos. Ha sido todo como un poquito caótico, pero todo ha sido hecho con muchísimo amor y con muchas ganas. Y la verdad que ilusionado y deseando de otra semana más. Claro. Otra semana más. Bueno, la otra. Primera siempre es para moldarse y cogiendo, ¿no? Exacto. O sea, que lo haces tuyo del todo. Sí, sí. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, hablando de los músicos, el director de música es Kiflu. Y... ¿Cómo? Josep Mas Kiflu. Qué bien habla, hijo. Qué bien habla, hijo. Josep Mas Kiflus. Kiflus. Bueno, director se musical. Podría cambiar el nombre también, ¿no? ¡Pobre! Claro. Joan Manuel Serrat. De... No, no, que tiene una gran trayectoria. Sí, entonces también nos dio muchísima seguridad, claro, porque es un maestro. Claro. Estáis en buenas manos. Sí. Yo cuando lo escuché en los ensayos no tuve más remedio que decir maestro a sus pies. ¡Ah, qué bonito! Porque... es verdad, la copla no es fácil. Claro. Y cuando un músico viene de otro registro musical, es complicado. Pero la verdad que me impresionaron para bien. Claro. Y lo disfruto muchísimo. ¿Qué es para ti Lola Flores? Porque yo me imagino que ya antes las mirabas. Claro. Pero ¿qué es para ti? Lola Flores para mí es la artista más grande que ha dado España. Porque yo, por ejemplo, diferencio entre artistas y cantantes. Claro. ¿Vale? Hay cantantes, por ejemplo, Rocío Jurado. Hablo de mi género, sí, ¿no? Sí, musical. Sí. La gran Rocío Jurado, ¿no? Hombre. La voz. Sí. Pero yo para mí es cantante. Artistas son más cualidades. Ya. Y Lola Flores tenía una magia, un magnetismo, que con su simple y sola presencia en un escenario... no podías dejar de mirarla. O, por ejemplo, en una entrevista. Uy, sí. Tú ves una entrevista de Lola y te quedas así, no puede, vamos, es que no puedes dejar de... Espontánea. Sí. ¿Verdad? Y te han avanzado a sus tiempos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, esta semana que se nos ha ido María Teresa Campos, ahora sí, María Jiménez, tantas artistas que es un poco de la misma, del mismo rollo, por decirlo de alguna manera, todas eran muy avanzadas a su tiempo, igual que Lola Flores. Sí. Hablaban de feminismo en tiempos en los que no se hablaba. Claro. Hablaban de un tipo de música que no se hablaba. Totalmente, pero no solamente en cuanto a la música o en cuanto al feminismo, que es muy importante, sino en cuanto también al colectivo gay. Claro, sí, sí, es verdad. Fueron de verdad unas precursoras y unas... Iconos. Pioneras. Hombre, por supuesto. Iconos. Y luego, avanzadas a su tiempo en cuanto a su vida, simplemente en su vida. Lola Flores hacía lo que le daba la gana. Totalmente. Cuando le daba la gana. Y la única y le daba igual lo que dijera. Y le daba igual. Y claro, y tú imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Claro. Que era todo tan medido, tan el que dirá y no sé qué. Y que continuamos viviendo, por desgracia. Eso. Sí, pero en aquellos tiempos era todavía muchísimo más. Era más valiente. Claro. Hablarlo. Así que tú imagínate lo que es Lola. Claro que sí. A ver. Se ha recreado el musical en los años 50, 70 más o menos. ¿Qué temas más potentes o más significativos de Lola Flores podemos encontrar? Sin lugar a duda, el Erelle. El Erelle, que fue quien la lanzó, digamos... El boom. El boom, su primer estreno en solitario, su primer... ¿Sabes? Sí, porque el Erelle tiene una historia que se recrea en el musical, que no era el tema que ella iba a cantar. Ella se iba a estrenar con otro tema que era Cuna Cañí, creo recordar, o Cuna Cañí. Sí. Y con su arte, su baje y su gracia,
pues empezó con el director a decirle, venga, que te voy a embrujar, que te voy a embrujar, que no está ensayado el Lerele, que no está ensayado el Lerele, salió al escenario y cantó el Lerele. Cantó lo que quiso. Lo que quiso, cuando lo que quiso estaba... y como quiso. Exactamente, claro, lo que acabas de decir antes. Y fue un boom. Y luego, indudablemente, todos los temas que a ella le han hecho... ¿A tu vera? A tu vera, oh. Penita Pena, Torbellino de Colores... Claro. Todos éxitos los asegurados de Lola Flores. Claro. Qué maravilla. Claro. Verónica, ¿se respira mucho gitaneo en este musical? Claro, por supuesto. Es lo que hay que tener un poco, ¿no? Claro. Bueno, tengo que decir que en cuanto a raza se refiere, ¿sí? Somos tres personas de raza gitana los que estamos en el musical. Pero vamos, que los demás también son iguales. Claro, entiendo. Estáis empapados de Sí, la verdad que lo trabajamos muchísimo porque recrear la vida de Lola Flores con esos grandes artistas que la rodearon y que formaron parte de su vida, como por ejemplo Caracol, tú imagínate. Hombre. El Pescailla. O sea, tuvimos que empaparnos mucho de eso y hacerlo nuestro, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Claro. ¿Tienes algún tema que a ti te roba el corazón? Aquel que dices, bueno, me gustan todos los temas que interpreto. Sí. Pero hay este que a mí... Es que me gustan todos. Pero ya. Quizás hay dos que por su sentimiento o por su manera de interpretarlo, o como lo interpretaba Lola, a mí me llegan totalmente al alma, que es el Penita Pena. Ay, sí. Y el Limosna. Suena ahora. Y Limosna de Amores. Y Limosna de Amores. Claro. Sí. Déjame que veamos todos juntos una escena que también sé que sale en el musical, pero no vamos a desvelar cómo, cuándo ni cómo se representa, claro. Pero es este momento en el que la familia Flores salía en pantalla todos juntos. Una escena familiar. Pone la carne de gallina. Sí, sí, sí. En aquel ¿sí tiempo, no? ¿Eh? En aquel tiempo. En aquel tiempo. La letra, la medida. Sí. O sea, que. ¿Por qué me llaman borracha si jamás me emborraché? Sí, sí. O que si nada más me emborraché, si no me equivoco, ¿no es? Sí, jamás me emborraché. Ah. Pero bueno, esto tampoco era muy cierto, ¿eh? No, claro. Porque también. En el mundo del arte. Bueno, como hombre, todo imagínate. El mundo, yo creo. No, ¿no? Sabe. Mira, ahora que ha salido momento. Este tema. Sabéis que estamos compartiendo teatro con Paz Padilla. Sí. Sí. Primer día del estreno, en este tema estamos terminando. La tuvimos que agarrar porque quería salir a escena. ¡Qué gracia! A cantar y bailar. Sí, ¿eh? Es tan y el manager, que no, Paz, que me deje soltando el sombrero. Que me salgo. Y yo, tira, tira, tira. Pero vamos, ya te digo, este tema es del... Bueno, no me acuerdo qué año es, pero en aquel tiempo ese tema, el ritmo... Claro. Cuatro frases. Y conseguir sí, sí. Toda la familia ojo. Al completo en un escenario. De eso se encargaba Lola. Sí, claro. Sí, sí, sí. De eso se encargaba Lola. Lola se encargaba de gestionar, de hablar, de sí, pues mira, pues allí tú hazme caso a mí, que yo me voy a llevar a mis niños, a mi marido, y aquello va a ser una revolución. O sea, ella se lo montaba todo. Claro. Pero es que la gente le hacía caso. Claro. Porque sí, sí. Sabía convencer. Claro. Sí. Y luego, aparte de eso, lo que demostraban en el escenario era que realmente arte. Eso era un pelotazo, claro. Como se dice ahora. Sí, perdón. Sí, sí, que en aquellos tiempos las redes sociales hubiesen existido... ¡Oh! La reina. Te lo puedo garantizar. Muchos followers, ¿no? Bueno. No pararía, petaría. Yo pagaría por un directo con ella. Hombre, verla en un directo en Instagram. Ella lo gestionaba todo, como está diciendo Verónica, pero todo. Es decir, desde los contables. Ella era su asistente, su road manager, su representante, su contable, su cajera.
todo, ella lo gestionaba todo. Sí, sí. Si en aquellos tiempos hubiese existido las redes sociales, Lola hubiese sido, no te voy a decir por encima de Cristiano Ronaldo, pero... Que, pero bueno, hubiera tenido una estrella, mucho. Como era ella, ¿se os ha puesto en contacto alguien de la familia? Sí, claro. ¿Sí? Nosotros cuando estrenamos el musical hablamos directamente con Mariola Orellana, que es la representante, mujer de Antonio Carmona. Sí. Y los invitamos en el estreno y tal. Tú sabes, uno estaba en un sitio, otro en otro. Claro. Y indudablemente no solamente lo invitamos, sino que le pedimos permiso para poder desarrollarlo. Claro. Nos dijeron, oye, tira, siempre y cuando no metamos imágenes, claro, o claro, claro. En off, o cosas que no se cosas deben de... tener, ¿no? Claro. Y nada, y estuvieron en el estreno, estuvo el director musical, el productor musical de la familia Flores. No me acuerdo ahora mismo. No pasa nada. Pero que, estuvo a qué bien. Se vino hacia mí y me dijo, ¿qué te digo? Yo creo que esto, yo creía que esto era un concierto, un tributo, y la verdad, pues nos hemos quedado... Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí, sí. ¿El público de Barcelona ha sido agradecido esta primera semana? Esperamos siempre más gente. Claro. Siempre. Hay que ir. Claro. Sabemos que... Pero se nota las raíces que hay aquí. Claro, hay mucha gente que ha emigrado aquí años atrás y que lo vive mucho el flamenco, ¿no? Supongo. Sí, sí, que le gusta mucho. Y la copla, porque además... El público cantaba, iba cantando, sí, o sea, se conocían todos los temas. Y el jaleo. Y ese interrumpir que tanto nos gusta a nosotros, claro. Que nos encanta que nos interrumpan, nos digan un ole. O sea, que el público de aquí, muy bueno. Pero siempre esperamos más gente. Claro. Yo estoy sedienta de público. Oye, ¿y por qué no haces ahora así un trocito a capela? Claro, ¿nos puedes cantar algo a capela? Para que digan, uy, que no me lo pierdo. A ver, ¿qué podría cantar yo? Yo que sé, el que quieras. Torbellino, sí. De colores, si o a tu vera. Como o la presentación, la que, no, yo soy Lola la que, te, la que para ti sea más fácil ahora. A mí me da igual. ¡Ole! Ese es Lola Flores. Lo que queráis. ¿Cuánto tiempo tenéis? Ese es muy Lola. Cuando quieras. Bueno, como le he dicho, Torbellino de colores, sería algo así como diciendo... Venga. Yo soy la Lola, señores, la Lola que usted espera, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de Jerez de la Frontera. Mira. Wow, bravo, bravo. ¿Lo sientes desde dentro esta canción? Totalmente. Pues se nota. Pero es que aparte te cambia la cara, te transforma realmente. Sí, la verdad que me lo ha comentado mucha gente. Sí, porque ahora parece muy finita, muy poca cosa. No, no, y lo es, y lo es, pero es como si bajara la flor y se te metiera dentro. Mucha gente, de verdad, lo juro. Yo creo que me posee. Que eso le dijo Rosarillo. ¿Sabes? Rosarillo en camerinos le dijo... Si mamá te hubiese escuchado... Y estuviese aquí ahora mismo... No, mira, mira, todavía la tengo. ¿Cómo fue el día que tú conociste a Verónica? Porque sé que hay una historia allí que viste a Lola Flores literalmente, sí, tanto físicamente como en la voz. Exacto. Yo estaba llevando un programa en Canal Sur, se llama Copla, la tercera edición, que es la que Verónica estaba, y estaba llevando todo lo que era la producción, montaje, realización de la gira a nivel conciertos. Y en el primer ensayo, yo ya la veía en la tele y tal, pero no es lo mismo, porque allí lo que cantaba era copla. Copla no tan racial ni tan, ¿sabes? Copla. Entonces, pues, llegamos en el primer ensayo con todos los compañeros y, tú sabes, para relajarse y para tal, ella empezó a cantar. Y fue, si es que es LOL, es que tanto físicamente... En apariencia tanto, pero tanto físicamente como en lo alto del escenario, es que es Lola. Y ahí se quedó. Hicimos la gira y al cabo de los 4 años, digo, yo tengo que hacer el músico, fue en el 2010, en la gira de Se llama Copla, fue en el 2010 y en el 2014 pues ya dije, yo ya empecé a escribir, empecé a pensar cómo, la forma y tal, y en 2014 pues le dijo,
le dije, tengo que hacer un musical sobre Lola Flores. Y tú vas a ser la protagonista. Y, tú vas a... y lo hizo muy bien. Y dije, no, mejor una idea, elección imposible. Una idea preciosa y maravillosa, hijo, qué bien la has hecho. No es fácil, vestuario, son muchas cosas. Nos hemos llevado casi 2 años y pico, 3 años trabajando sobre esto. Claro. Documentándonos, tú sabes. Claro. Pues mira, ¿hasta qué día estáis? Exacto. ¿Perdón? ¿Hasta qué día estáis? 24 de septiembre. Ahí lo tenemos. Septiembre, en el letrero, ahí está, exacto, en el Teatro Apolo. Os deseamos mucha suerte. Yo solamente me gustaría decir que en el musical no solamente la gente se lo va a pasar bien porque tiene unos puntos cómicos muy divertidos y se lo va a pasar muy bien, no solamente van a ver a esa Lola racial, temperamental, que obviamente la van a ver, pero también van a ver a una Lola más íntima, esa Lola más reflexiva, con sus dudas, con sus inquietudes, cuando ella lo pasaba mal. Entonces van a ver a otra Lola y se lo van a pasar genial. Así que no se lo pueden de perder, por favor. Venga, todos adentro. ¿Cómo se dice? Porque ya aprendió yo algunas cosas. En catalán. Tots cap al teatre. Ay, tots cap al teatre. A por... No ens ho podem perdre. Eso ya es muy difícil. No. No. Ens ho podem... Ens ho podem... Perdre. Perdre. Pues ya lo sabéis, él la dice mejor que yo. Gracias, Verónica, gracias. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros.